Familia y colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional, AIG, presenta. Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Thank you.
La mazamorra. Su nombre deriva posiblemente del paso mazamorreado que suele caracterizar esta danza, cuya simple coreografía nos sitúa el pensamiento de dos gavilanes que rodean una paloma. Conocido generalmente como baile sureño, se han encontrado versiones de esta danza en otras regiones de Chile. No es posible, como ocurre en algunas danzas, precisar su origen y antigüedad por falta de datos exactos.
Antes de presentar al siguiente curso, quisiera pedir su colaboración y dejar el paso a los padres y apoderados en las primeras filas para que puedan tomar sus fotos y sentirse orgullosos del baile que realizarán estos niños. Bueno, por lo antes mencionado, recibamos a los más pequeños del colegio, los niños del kinder, dirigidos por su profesora Joyce González y su asistente, la tía Claudia Gómez. Ellos nos presentarán una muestra artística típica de la zona central de nuestro país, llamado La Mazamorra. Brindémosles entonces un fuerte y caluroso aplauso a los niños de kinder, a la tía Joyce y a la tía Claudia. Están de cuarto medio, tercero medio, octavo básico, los cuales necesitan generar recursos para la despedida de los cuartos medios y las respectivas graduaciones. También creo que se encuentra el stand de kinder, ¿no? Así que, por favor, padres apoderados, que sea esta una jornada de generosidad y colaboración para con nuestros cursos. Bien, vamos, continuemos. Nuestro país es tan diverso, nos ofrece todo tipo de clima, vegetación, fauna y flora. Tal es el caso de la zona norte de algunas regiones de Arica y Parinacota, hasta el norte de la región de Valparaíso, teniendo un clima seco y desértico, dando paso al desierto de Atacama, el más árido del mundo. Ahora bien, culturalmente, la zona norte no se escapa de sus maravillosas manifestaciones, como lo es, por ejemplo, el trote tarapaqueño, el cual es un baile de discurso, de los bailarines que realizan pasos de igual forma, como si estuviesen trotando, de ahí su nombre, avanzando y retrocediendo, tomados de las manitos, van realizando giros, sin dejar lugar con el movimiento de los brazos. Para entretenernos con este estupendo baile, llegan los estudiantes
mis hermosos estudiantes de primer año básico, dirigidos por su profesora Karina de Educación Física y por supuesto la tía Claudia Gómez. Así que un fuerte aplauso por favor para que estén entusiasmados mis la mayoría. Niños para que les salga lo más lindo posible. Invitamos entonces a los padres y apoderados a ponerse en primera fila, ser generosos con los padres y apoderados de primer año básico para que puedan hacer sus grabaciones y poder sacar las fotografías. Todavía no. Dale. Excelente el baile del primer año básico. Le metamos el aplauso, que se sienta el calor del afecto para los niños del primer año básico con este trote tarapaqueño. Este es el de la cámara. Continuando con esta celebración, nos trasladamos ahora a la zona sur, donde poco a poco la región se vuelve más húmeda y el territorio se cubre de extensos bosques y numerosos lagos, extendiéndose desde el río Biobío hasta el sur de la isla de Chiloé. Encierra una poderosa energía que se transmite a sus manifestaciones culturales y artísticas, como por ejemplo la trastacera, donde el hombre marcha adelante y la mujer hacia atrás, con cierta timidez. Las parejas se colocan frente a frente, formando dos columnas. Ella toma su falda extendida con ambas manos, mientras él agita sus brazos al compás de la música. El baile comienza con un paso muy sencillo desde el lugar que ocupa la pareja. Para ilustrar lo antes mencionado, llega el segundo año básico, dirigidos por su profesora María Eugenia Gaete
y su asistente, la tía Nicole Herrera. Recordamos que seamos solidarios, generosos en dejar a los padres y apoderados del segundo año básico en primera fila. Bien, entonces, con gran aplauso, recibamos al segundo año básico. También y damos el cordial saludo a los padres apoderados y a los familiares que nos siguen en la transmisión vía streaming a través de Instagram y YouTube. Era puro YouTube, sí. Sí. La baila está buena. Sabemos que el tabaco es feliz, es el pueblo que nació.
hablando allá, los niños del tercer año básico, ¿ya? También recordamos que seamos generosos, allá al fondo están los que están de tercero, de cuarto básico, de octavo año básico, para que podamos consumir y colaborar con las graduaciones y fiestas de fin de año. Volvemos a la zona sur, una de las áreas más ricas en cuanto a folclore, y por ello ocupa un lugar de privilegio dentro de las expresiones que se dan en la zona sur. Su particular situación geográfica, su clima y la vigencia de la raza indígena huilliche, que coexiste con la más pura tradición española, ha producido una diversidad de manifestaciones folclóricas. La principal característica de la música chilota es su gran vitalidad, cualidad que se aprecia claramente en las danzas, todas ellas de ritmo ágil y alegre. Algunas de las danzas más populares de la isla de Chiloé, que con mucho esfuerzo aún permanecen vigentes, son la pincoya, el pavo y el gorro de lana. Es este último, el gorro de lana, donde nos detendremos. La bailan por lo general con un paso escobillado, pañuelo, y se realizan 6 vueltas de derecha a izquierda. Si bien es un baile típicamente chilote, esta danza se ha dispersado a Valdivia, la Patagonia chilena e incluso la zona central, donde se le conoce como pericón. El gorro de lana evoca en quien la escucha la riqueza de lo local y la grandeza de lo universal. Para ello, recibamos con un caluroso y fuerte aplauso a los niños del cuarto año básico, dirigido por su profesora Sara Valdés. Fuerte el aplauso. Yeah.
este tema siempre nos recuerda, ¿cierto? Nuestro hermoso sur de Chile. Muy bien, volvemos a la zona central, donde la gran mayoría de los chilenos celebra esta festividad con asados y fondas, disfrutando de comidas y bebidas tradicionales como las empanadas y la chicha. Las fondas son fiestas que usualmente se realizan en amplias locaciones y parques, manifestando así la alegría de ser chileno de corazón. Vinculando todo lo antes mencionado hasta el baile popular denominado Te Extraño Tanto, cargada de ritmo vivo donde las figuras que bailan simbolizan las diferentes etapas de un idilio en el que los danzantes se buscan, se acercan y se esquivan, repitiendo estas formas de rondas ágiles, es como nuestra danza nacional. Para mostrarnos cómo se baila esta linda cueca, llegan los alumnos de quinto año básico con la compañía de su profesora Anita Labraña. Démosle un calurosísimo aplauso, ya que es nuestro último curso que celebra el primer periodo de este acto solemne. Recordamos también los stands
de cuarto medio, tercero medio, octavo básico, para que puedan consumir los alimentos. Agradecemos el Colegio San Felipe, su director, Víctor Aguilera Gutiérrez, cuerpo directivo, cuerpo de profesores, para docentes, auxiliares, agradece de corazón su participación y asistencia. Y sin duda les deseamos una muy feliz fiesta patrias, un feliz 18 en familia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estamos en la mitad ya. ¿Te ayudan algo? No, vamos a hablarlo. Ahora viene el baile de la bandera, ¿verdad? Sí, el baile de la bandera. ¿Ese lo hace quién? Los profes. Rogamos a los padres y apoderados dar las felicitaciones correspondientes a sus pupilos, tomarse las fotos para el recuerdo y prontamente desocupar el colegio para cumplir con el aforo y las normas sanitarias. Necesitamos cumplir con los aforos, recordemos que aún seguimos en pandemia, para que se pueda presentar el siguiente grupo de apoderados y para que venga la segunda patita. ¿Seguimos así? ¿Al tiro o corto? ¿Están listos los de los banderos o no? No, todavía no. ¿Pero cuánto viene? ¿Pero cuánto falta? Eso va a ser la. Tú y yo el otro apoderado, van a hacer el cambio de apoderado ahora. ¿Son tres bloques? Ah, no. Entonces, ya. Tira la cortina. La cortina y el. Ya. ¿Se va la cortina? ¿Se va la cortina? No me la tira, weón. No la tira. Familia y colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional AIG presenta. Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe.